está con nosotros la tanatóloga Paola Renero para hablarnos de este tema. ¿Cómo podemos enfrentar el duelo de esta pérdida que es tan difícil? Sí, Paola, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, una gran especialista de este tema. Pues justo queríamos platicar de eso. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un placer estar aquí para hablar de este tema que además es tan sensible, tan doloroso y además tiene un anexo. No se habla, ¿no? Parece que como ese bebé no existió, no se vivió, no lo vimos crecer, pues va a ser rápido, va a ser un duelo rápido que no merece tiempo, que se va a pasar en este momento y hay que darle tiempo. A estos bebés cuando mueren en etapa gestacional, perinatal o neonatal, se les llama bebé estrellas. Es esa luz que va a acompañar a los papás toda la vida. Este es el nombre que les damos. Pero, por supuesto, el caso de Ronaldo es dolorosísimo como el de cada uno. Hay muchas mujeres y parejas que lo viven todos los días, pero esta creencia de que es rápido, recupérate, tienes que ser fuerte, muchas veces por tus hijos, por tu familia, no nos damos permiso de sentirlo. Es un duelo profundo. La muerte de un hijo no se le ama por el tamaño. Claro. No tiene que ser, claro. No queremos a los hijos porque sean grandotes o chiquitos. Está lleno de sueños, expectativas y el corazón, al ver una cuna vacía, siente el dolor que necesite sentir. Permitirnos sentirlo es muy valioso. Por ejemplo, a nosotros nos pasó entre Melanie y Mateo. Uh-huh. Perdimos un bebé de 4 meses. De repente, en un ultrasonido dejó de latir el corazoncito. Y después volver a tener a Mateo, o sea, cuando venía Mateo sí fue bien complicado. De hecho, los hermanitos ven una estrella y dicen, ah, ella es mi hermanita, porque le pusieron que era niña, no sabíamos qué era, pero le pusieron. ¿Cómo podemos superar este tema de volvernos a embarazar? Porque es complicado, porque nos da miedo. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo siento mucho y abrazo tu corazón, porque no es un tema efectivamente fácil. No hay, yo creo que, mayor sueño y expectativa que la llegada de un hijo, ¿no? Nos festejan, nos hacen felicitaciones, todos contentos, y cuando este sueño se rompe, cuando estas expectativas y ese bebé no va a llegar, hay que trabajarlo desde un evento único. Ningún embarazo va a ser igual. Respetar este embarazo, duelarlo, acompañar ese duelo con lágrimas, con un grupo de apoyo que lo reconozca, que esto pasa mucho, no se reconoce. Hay muchas más mujeres y parejas que han tenido estas pérdidas, pero que no se han hablado o no se hablan. Hasta ahora empieza a ser un tema que se toca, cosa que reconozco y agradezco porque es un duelo que merece mucho respeto y acompañamiento. Sí, yo recuerdo mucho en esa ocasión que cuando llegamos y nos dicen, dejó de latir el corazón, hay que sacarlo. Todavía estuve una semana en casa sin poder asimilar esa sensación de tengo que ir a que pase esto, ¿no? Entonces, como que yo no quería, pero mi cuerpo ya lo pedía. Entonces, es bien difícil, me pongo en su lugar. No hay nombre para cuando un hijo muere, no lo hay. Entonces, sí es muy complicado. Sí, claro, como decíamos la semana pasada, pues si pierdes a un papá eres huérfano, o si pierdes, ¿no? Como que siempre hay, si pierdes un marido eres viuda, pero perder a un hijo ni siquiera hay nombre por el nivel de dolor. Paola, ¿pudieras darnos unas palabras para todas las personas que en este momento están pasando por algo similar? Porque yo tengo muchas amigas que han perdido hijos y lo único que a mí se me ocurre, porque yo no lo he vivido, es abrazar su corazón, entender que todas las mujeres y también hombres, porque también los papás sufren, pues tienen que sufrir este duelo. ¿Qué les dirías a ellos? Con muchísimo gusto. Estás en un proceso de duelo. Reconoce lo que sientes, es muy valioso. Si estás triste, estás triste. Una cuna vacía significa en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, un gran dolor. Tienes derecho a transitar tu duelo. Ese bebé es tu hijo, no importa el tamaño, y llegó para quedarse en tu corazón, para acompañarte siempre, tanto como pareja o como mujer. Familia, para todos los que lo estén viviendo, de verdad recuerden que no están solos, que es un dolor muy profundo, que no hay excusa suficiente para decir que ya tenemos que salir adelante, cada quien vive un proceso diferente. Por eso, si necesitan ayuda, podemos intentar buscarla en profesionales. Paola, ¿nos puedes dar tus redes sociales para en caso de que alguien nos esté viendo y quiera buscarte? Claro que sí, un placer para mí acompañarlos, y es Paola Renero, tanatóloga, Instagram, Facebook y TikTok. Perfecto, pues ya lo saben, familia, es un tema muy complicado.
que solamente se debe de tratar con profesionales, pero también abrazándonos de nuestra familia y recordando que ese ser de luz va a ser parte de nuestra vida para siempre. Por eso se llaman hijos de estrella, porque van a ser la luz de nuestro camino. Y hay que recordar que cada latido de nuestro corazón ya estuvo conectado al latido del corazón de ese bebé. Entonces vamos a latir siempre unidos. Muchísimas gracias, Paola, por haber estado con nosotros.